¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romodorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Ark. En el día que me apetecía mucho enseñaros todas las bases, ¿vale? Estamos en la base de Valguero. Vamos a empezar por Valguero, como veis. No sé por qué cada vez que entro en Valguero ahora no se me guarda el mapa, ¿vale? Porque sí que he estado por aquí tameando alguna cosilla, echando un ojo, pillando drops y tal, ¿vale? Porque siempre lo primero que suelo entrar en un mapa es a pillar drops, a ver qué tal funciona. Como veis, tiene un ping de 25, lo cual está ultra bien, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito la base. Todas las bases tienen impresora tech, ¿vale? Tiene clonadora tech. Tiene un controsaurio salvaje nivel 300. No, esto es mentira. ¿Vale? Tiene su propio transmisor tech. Y luego entramos dentro de la base. Bueno, tiene su propio comedero tech, sin energía, obvio. Y por cierto, hay comida aquí dentro. No, no hay comida. Y dentro tiene, pues, una trituradora, un generador, una cama tech, fabricator y un smithy, que es lo que estaba colocando a día de hoy, ¿vale? Bueno, y aparte de recoger algunas cosas que teníamos por aquí, porque por ejemplo tenemos aquí una camisa aislante y tenemos aquí un marco tech para dinos. La camisa aislante es porque me quiero ir a... quiero jugar a Aberration, que no lo he jugado suficiente, aunque también quiero jugar Extinctio, que es un mapa que lo tengo ultra cribado, pero me encanta ese mapa. Yo diría, no es no es el mapa más complicado del mundo, ¿sabes? O sea, os lo voy a explicar. Yo el mapa más complicado que hay en Ark es Aberration. Para mí, desde mi punto de vista honesto, es Aberration. Es un mapa que lo he jugado muy poco, porque es un mapa que yo solo no lo puedo jugar. Me va a tocar jugarlo yo solo porque me parece que mis compañeros no lo tienen. Así que si alguien quiere unirse... uff, Scorcher me va a dar problemas. Así que vamos primero a Extinction y dejaré Scorcher para para los últimos. ¿Veis? Además es que es ultra fácil, compañeros, cambiarse de servidor. Es que os lo voy a enseñar todas las casas, porque es que, sinceramente, no se va a hacer un vídeo largo, porque en medio ya veis que os estoy comentando sobre los mapas, que es lo que estaba diciendo, eso. De los mapas más complicados me parece de Ark es Aberration, ya que es un mapa que yo creo que uno, una persona sola, para desarrollar bien ese mapa, para jugar bien ese mapa, aparte de que es muy enrevesado, las criaturas tienen, como tienen su propia naturaleza, tienen una... o sea, las criaturas aberrantes, sabes que tienen unas propiedades distintas a las criaturas normales. Es como es, por ejemplo, un Rex Tech es mejor que un Rex normal, ¿vale? Pues lo mismo pasa que un espino normal, o sea, un espino aberrante es mejor que un espino normal, ¿vale? Cosas que se vais aprendiendo un poquito poco a poco, ¿vale? Y vais a ver la casa. Las casas, ya os digo, son un corta y pega todas. Cambian un poco la distribución, pero más o menos las he colocado todas más o menos céntricas. ¿Habéis visto que no se tarda absolutamente nada? ¿Vale? Para la gente que no me preguntaba que era un clúster, pues esto es un servidor clúster, que estamos cambiando de mapa de un lado a otro. Porque es que lo que no tienes para la transferencia de objetos, si os habéis fijado, no tiene la transferencia de datos. Ahora mientras carga, bueno, mientras carga vamos a tirar lo de las skins, que lo que no es porque también está desactivada la opción de tirar las skins, o sea, de no aparecer directamente con ellas. Vale, ahora vamos tirando skins. Vamos tirando skins. Esto es un peñazo porque nos va a tocar todo el rato. ¡Ojo, que tira lo que no debía! ¡Ojo, que tira lo que no debía! He tirado lo que no debía. Y sigo bugueado. Me sigue cargando el mapa. ¡No! ¡Quiero recuperar mis dardos! ¡Mis dardos! ¡No! ¡Mis dardos! Bueno, compañeros. Mis dardos han pasado mejor. ¡Ah, no! ¡No están aquí! ¡Están aquí! Venga, vamos a pillar... a ver si pegamos los dardos rápido, 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 rápido. Los he visto por aquí. Ahí tenemos los dardos, vale. Uf, qué susto, tú. Dije, ya la he liado, ya la he liado. Sí que tarda un ratillo, pero ya veré ese momento que ahora que estemos estables. El servidor, el poco lag que tiene, sobre todo porque este mapa es un mapa que es muy complicado encontrar un mapa con poco lag. Ya que daros cuenta de que hay muchísimas explosiones. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, más que en Aberration. Aparte los drops, como son distintos, que ya sabéis que aquí son por oleadas, hay que tener cuidadico, cuidadico, más todas las criaturas que hay, que entre aberrantes y también. A lo mejor nos damos un paseo por aquí. No, Aberration no, ¿cómo se llaman las de aquí? Corruptas. ¿Corruptas? Ah, no me acuerdo, las que no se pueden tamear. Vale, pero bueno, aquí tenemos toda la mierda. Voy a colocar esto de aquí, que es lo que hemos venido a hacer, y es para lo que hemos dicho. Bueno, vamos a aprovechar.
iba a poner por aquí el fabricator. Vale, que por cierto, esto no lo dropean, esto lo he tenido que farmear yo aquí con estas varitas. Vale. Uf, perfecto, compañeros. Perfecto. Y por aquí vamos a colocar el smithy. Bueno, vamos a colocar un pelín separado. Vale, y os voy a explicar por qué lo estoy poniendo así. A ver, ahí. Madre mía, perfecto. Vale, quiero colocar aquí la mesa química y para eso tendríamos que utilizar energía, que energía no tenemos aquí hasta que no juguemos un poco más al mapa. No tenemos energía en estos generadores, en casi ningún generador tenemos energía. Bueno, aquí solo poner algunos recursos, que ahora no es el caso, ahora no hay nada, porque en este no he pillado drops, porque aquí ya sabéis que los drops van... Me saldrá por oleadas. Y veis, aquí tenemos nuestra cámara tech, o sea, nuestra impresora tech, nuestra cámara de clonación y nuestro Tech Transmitter, por cierto. Por cierto, ¿y este? Ah, que no tenemos elemento, ¿verdad? ¿Y este transmisor? ¿Y este transmisor? ¿Desde cuándo? ¿Veis este mapa? Es que es... Quería habérmelo hecho en la parte de abajo, ¿sabes? La casa. Quería haberla hecho en vez de ahí, en la parte de abajo, pero... No obstante... quería una zona cómoda, ¿vale? La parte de abajo, cuando cambias de zona, tiene un pequeño tirón de lag, ¿vale? Pero es que vais a ver ahora mismo, ¿veis? Estamos en 25 de lag, dos personas, pero bueno. Suele haber este lag en casi todos los servidores, tío. Es que yo creo que lo tiene muy bien ajustado el tema del spawneo, pero vale, lo que no está bien ajustado es la calidad del spawneo, porque sale una mierda de dinosaurios que flipas. Por cierto, si esto está Pejara City. A ver, no lo quiero sacar de la Cryopod. Pero esto está Pejara City. ¿Veis? Es que aquí, además, si queremos jugar aquí este mapa, cerramos un poco aquí. Cerramos un poco ahí y tenemos todo esto para nosotros, ¿sabes? Pues no. ¿Y aquí esto se me desbloquea el mapa? No. ¡Ojo! Han tameado el titán del desierto, tú. Claro, desde aquí no lo veremos. Y el parte está en el desierto. Obviamente, pero es que de este sí que me gustaría jugarlo. O sea, lo he jugado mucho, pero aún así me gustaría jugarlo más. ¿Vale? O sea que... usaré el cluster. Demoler en 10 días. Este acaba de jugar ahora. Benita acaba de jugar ahora. Qué loca. Vale, vamos al siguiente mapa porque tenemos muchos. ¡Ojo! ¿Y está? Uy, ¿desde cuándo han puesto notas de explorador aquí? Pues no lo sabía, tú. Nada más es que aquí está. Esta zona está muy bien porque ya os digo, esto es muy fácil de cerrar. ¿Vale? Y de poner aquí, pues, un huertito. Hay animalitos por todos los lados. Yo que sé, aquí una cosa de cristalera, para que quede todo chula, para que veamos el fondo ahí extinto. Todo el mapa hecho una mierda. Es que lo han destruido, compañeros. Y vamos a pasar al siguiente mapa, para que veáis un poco las ubicaciones. Si vosotros queréis jugar Cluster, cómo debéis de jugarlo. Más bien... el primer consejo que os daría, por cierto, aquí tenía elemento que me lo han quitado. El primer consejo que os doy es construiros bases en todos los servidores. Por la sencilla razón de que elegiréis mejor la zona, ¿vale? Y tendréis la posibilidad de tamear los dinos de cada zona, ¿vale? Es decir, venimos aquí, podemos tamear el búho, podemos tamear el magamagar, que aunque esté en los otros mapas. Yo creo que tienes que tamearlo donde tienes que tamearlo. Si quieres tamear... Es que de aquí me parece que solo está el magamagar, el búho y el gacha, ¿vale? Y aunque estén en los otros mapas, pues oye, pero es lo mismo, tío. O sea, yo soy partidario de aunque estén los otros mapas, yo quiero tamearlo aquí, por ejemplo. O yo que sé, hacer los bosses
y tamear los bosses, que eso siempre mola mucho, ¿sabes? Una cosa que Aberration es lo que te tiene, que te puedes ahí coger y explayarte absolutamente todo lo que quieras. O los drops, hostia, es que los drops, tío, de aquí me encantan. El tema ese de que sean tan distintos, o sea, tengo ganas de... Porque este mapa sí que sé que lo tienen mis compañeros. Y tengo ganas de darle duro. O sea, yo lo he jugado mucho, ¿vale? Tengo muchas horas en Aberration. O sea, en Extinction, perdón. Y es de mis mapas favoritos por eso. Porque me parece que la jugabilidad es totalmente distinta al resto de mapas, ¿vale? Todos tienen sus particularidades, pero ya os digo... Es que Extinction es Extinction, ¿sabes? A lo mejor es porque donde le he dedicado más horas. Porque, por ejemplo, The Center... jugué una miniserie que no fueron 3 o 4 capítulos. Los cuales, pues oye, mira, tampoco ni os gustaron ni me gustó el mapa, pero hay grifos, ¿sabes? Hay grifos. Venga, ahora os voy a tirar todas las skins. Esto es un peñazo. Que de hecho, mira, lo voy a hacer fuera de cámara. Así que vamos a colocar las cosas con la misma teoría de antes. Ahí tenemos el generador tech. Así que nos vamos a venirlo a poner esto aquí. Esto, a ver, ahí se me ha metido para adentro. Se me ha metido para adentro y no quiero que se bugue. Quiero colocarlo perfecto. Vale, ahí. Ahí creo que está bien, ¿no? Sí, ahí está bien. Y el fabricator. Me llega en rango el me saldrá. ¿El fabricator? ¿Dónde está el fabricator? ¿Los fabricator? Ay, Dios mío, que los he tirado. ¿He tirado los fabricator? No puede ser. No, no puedo ser tan tonto, en serio. He tirado el fabricator, tú. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, qué fenómeno soy. Madre mía, pues nada. Me toca volver a craftear. Uf. Qué pereza, compañeros. Vale, pues como veis, os lo voy a enseñar, volvemos a estar más o menos en el centro del mapa, ¿vale? Y tenemos por lo mismo, impresora tech, cláusula de clonación, esto se sale de madre, tenemos el transmisor tech, y bueno, aquí los drops son normales, el mapa me parece más bien normalito. Está guay, ¿vale? Porque está guay, pero este sin más. No es un mapa que me atraiga mucho jugarlo, así que quiero tomar aquí alguna cosita, porque creo que aquí sale en el mejor nivel, a ver. Mira, 425 el primero que hemos visto, ¿sabes? Ya es casi mejor de lo que hemos visto de costumbre. Me cago en todo, tío. ¿Qué más me sienta? Ojo, necesitaba unos cuantos dodos. Los 450, dos dinos y ya hemos visto los mejores niveles que en el otro lado. Ojito, y por cierto, en este me falta rampa. ¿Eso es morado? ¿Eso es rojo? No. Y ya veis, las casitas las tengo hechas bastante sencillitas, ¿sabes? O sea, no me he complicado la vida. Porque daros cuenta de que, por ejemplo, el tema de construcción lo he llevado yo solo, ¿vale? El tema de farmeo sí que lo llevo con mis compañeros. Más mis compañeros que yo, también os digo. Que a lo mejor ahí me pueden tirar un tirón de orejas. Pero sí que colaboro. Y sobre todo que esto es que básicamente entre semanas estoy jugando yo solo. Así que si queréis uniros, aquí los tenéis las sesiones, compañeros. Vale, hemos visto Balaguero, Extinction, The Island. Nos faltaría Aberration, Ragnarok y Scorcher Earth. Así que vamos a empezar por... The Island ya hemos visto porque es el que tenemos en principal. Extinction, Balaguero... Scorcher Earth lo voy a dejar para el final porque me va a dar error fijo. Pero fijo. Y aquí, os lo juro, por todo lo jurable... Pero por todo lo jurable, que hay una coincidencia... Que os lo juro... Que... No ha sido queriendo. No ha sido queriendo. Igual que, por ejemplo, me vais a decir en The Island...
¡Oh! Es que has hecho la casa donde... Donde la hizo Nexus en la nieve y tal y cual. Compañeros, os juro que esta casa lleva hecha antes de que Nexus se fuera a Aberration. Os lo juro. Pero os lo pueden poner Carlos y lo puede poner Miguel. Que os digan que ya llevaba... ¿Cuánto tiempo hace que se hizo esta casa? ¿Vale? Creo que ya lleva una semana. Creo. De hecho, lo voy a mirar en el Trivelog. En el Trivelog no me va a salir, creo. Lo voy a mirar en el Trivelog, pero es que estamos debajo suyo. O sea, donde ellos estarían arriba, nosotros estaríamos en la parte un poco más inferior, pero con la misma estrategia suya. ¿Sabes? Ah, es que lo vais a ver. Bueno, lo vais a ver si el tironcillo inicial me deja. Tío, qué mal me sienta lo de los fabricators, ¿eh? A ver, aquí donde tenemos el... Aquí lo tenemos, así que... Vale, pues en el otro lado. Un poco más aquí esto. Vale, perfecta. Vale, pero es que os vais a fijar. Ellos estarían en la parte de allí, ¿vale? En esa parte de allí. Y yo estoy en la parte un poco inferior. Pero a la vez estamos en la parte alta. ¿Vale? Como estáis viendo, nosotros estamos en la parte alta y ya digo, yo estaría por esa zona de aquí y es que esto ha sido mera casualidad, os lo juro. Os lo juro. Yo he dicho, me voy a poner aquí porque tenemos esta de aquí de beta de recursos, ¿vale? Tenemos esta de aquí de beta de carga, ¿vale? Y por ahí teníamos otra me parece, o había otra por allí. Vale, mira, aquí tenemos otra. Allí tenemos otra, es que vi que era una zona con muchos recursos y dije, la pongo aquí, ¿vale? Y yo os digo que no sé si está por esa zona de allí, o, es que yo diría que es esa zona de ahí, justo, y es que ha sido verdaderamente, os lo prometo, qué casualidad. Pero os lo prometo, o sea, sin más. Vale, me quedan dos, que sería el de Scorcher y el de Valguero. Ya os digo, Scorcher me va a dar fallo. Me va a tocar entrar desde el menú principal. Tío, en serio, es que ¿cómo puedo ser tan imbécil de tirar? Es que no recuerdo en qué momento he tirado los fabricators. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Vale, por cierto, no os he enseñado la ubicación. ¿Veis? Siempre busco sus ubicaciones céntricas porque creo que es lo más fácil a la hora luego de buscarlo. Aparte que tenemos las indicaciones luego en la base principal, ¿vale? Vamos a... nos queda Valguero y nos queda Scorcher. No, nos queda Valguero, nos queda Ragnarok. No, Valguero hemos empezado, nos queda Ragnarok y nos queda Scorcher. Me estoy liando yo solo ahora mismo. Vamos a ir a Ragnarok. Que ahí tenemos un poco más de recursos, pero bueno. Porque como ahí pillamos dragones y tal, Ragnaros es como nuestra segunda base, por decirlo así, aunque ya os digo que quiero ir jugando varios mapas, ¿sabes? Por eso es este vídeo, para presentaros los mapas, para presentaros nuestras ubicaciones y para presentaros sobre todo las facilidades que tenemos de mapa, ¿sabes? Pero es que me parece muy curioso, tío, que me haya apetecido... jugar un servidor clúster. Bueno, a mí siempre me ha gustado los servidores clúster porque te dan la opción esa de rentabilizar los DLCs. Y siempre me ha gustado. Pero es que me ha parecido curioso, pues eso, que haya coincidido a la vez con Nexus en tanto en una ubicación, porque ya ves que estamos casi al lado, como en jugar clúster, porque él no suele jugar clúster. Los clústeres lo usan para cuando juegan un servidor y luego usan los eventos. El clúster es el lo usan de evento, ¿sabes? No me suena haber tirado los fabricators, tío. Vale, veis, aquí por ejemplo tenemos un escudo tech. No lo tenemos con elemento. Lo sé. Pero tenemos un escudo tech. Y molamos. Venga, va. Carga loco. Carga loco. ¿Veis? Aquí por ejemplo tenemos armarios. Que los armarios hay alguna cosita. Vale, que por cierto, voy a ver. Bueno, mientras tiro esto, voy mirando lo que hay. Uf, es que si te hago eso, voy a tirar algo que me valga.
En un principio, los lanzamisiles no los voy a utilizar, porque el lanzamisiles solo vale para tamear el... Me querrá salir, tío. El titano. Y en este mapa no hay titanos. O sea, en este servidor no hay titanos. Pero sí que tengo una catapulta aquí, ¿no? Esto es una catapulta. Esto lo tenía que empezar a llevar más a menudo. Porque hay carcrinos sueltos. Ah, vale, ya hemos tirado las skins. Hay carcrinos sueltos, así que las catapultas a lo mejor las tendría que ir llevando ya. Porque quiero tamear un carcrinos, o sea, me he quedado con toda la gana del carcrinos. De aquí no hay nada interesante. Yo diría que aquí no hay nada que me llame la atención. No sé por qué tenemos un esquema de hueso ahí de raptor. Y de aquí, pues tampoco. Ojo, estos guantes 1500. Hombre, están en la mierda. Bueno, los voy a dejar aquí por si acaso tenemos que venir y nos quedamos sin guantes. Pues mira, aquí tenemos unos guantes de repuesto. Y creo que aquí también hay más cosas. O sea, aquí hay más cosas. Aquí hay más cositas, compañeros. Mira, por ejemplo, es que tenemos aquí un montón de elemento. Y nada, pues tengo un poco de repuestos. Esta es una picadora industrial, ¿no? Sí. Nada, esto no lo quiero porque cuesta un montón hacerlo. Así que, bueno. Ay, que no hemos puesto el fabricator, tú. Oye, fabricator, el... La mesa. Si vengo a poner la mesa y no pongo la mesa, madre mía, la que liamos. Es más que nada por eso, por si necesitamos algún recurso, reparar armaduras. Esto se sobresale. A ver, está mal colocada. Pero lo importante es, ¿sobresale? No sobresale. Vale, y os enseño otra vez. ¿Ves? Tengo la picadora industrial. Aquí pondré... ¡Jo! Este es más pequeño, tío. ¿Dónde voy a meter...? No me cabe todo. Esto lo puedo recoger. Recoger, vale, sí, el campo de fuerza lo podemos recoger. Y lo podemos poner a la parte de arriba. Que de hecho voy a ponerlo... Ah, no, que no tengo elemento. Bueno, sí, tengo alguno de elemento ahí. O sea que vamos a recogerlo. Y lo vamos a poner arriba a modo antena. Pillamos uno de elemento simplemente para volar y ya está. Uf, claro, sí, pero si no me pongo el de los pies, la torta es monumental. Así que vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sería 3. 1, 2, 3, 4. O sea, sería más o menos tal que y tal que ahí. Me ha quedado un poco torcido. Y como veis, lo importante que hemos puesto en Ragnarok es que esté la casa cerca de los dragones. Por lo tanto, nosotros es simplemente irnos para esa zona de allí. Que creo que... Ah, no, eso no es un dragón. Es irnos hacia esa zona de allí, ¿vale? Y ya directamente tendremos nuestros dragoncitos listos. Vamos a Scorcher, que ya os digo que me va a dar fallo, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque así os voy a enseñar a saliros del fallo, porque es un fallo bastante típico. A mí me ha pasado bastante, porque yo he jugado a uno que otro servidor más cluster. Lo que pasa es que no tan vasto como este, no con todos los mapas, que es lo que me ha gustado. Que, por ejemplo, ahora sale Génesis y yo me puedo llevar el personaje a Génesis. Y el tío coge y hace el cluster para allá. Pero venga, vamos a unirnos con el superviviente y va a fallar. Ahora, para quedarme mal, no falla. Ahora, para quedarme mal, no falla, ya verás tú. Hombre, yo espero que no falle, ¿sabes? También te digo. Prefiero que no falle. Lo sabía yo que fallaba, compañeros. Os lo dije que iba a fallar. Pero veis, ahora os va a dar este fallo, ¿vale? Y en el momento que os dé este fallo, lo único que tenéis que hacer es volver a entrar y entrar directamente ya en ese servidor. Porque de ese servidor de Scorcher Air al servidor principal sí que no te va a dar fallo. ¿Vale? ¿Ves? Vamos por aquí.
Y ahora directamente entramos, ponemos el nombre del servidor y ya está. Solo me pasa con Scorched Earth. También te os digo que es una cosa poco común. Y por cierto, de Scorched Earth tengo que buscar Fénix, tío. Lo que pasa es que cuesta un horror. Bueno, me parece que en el inventario me lleva unas puertas de dinos. Mira, ¿veis? Ahora nos vamos a Scorched Earth. Ponemos Explorer, me parece que se llamaba el mapa. Es que no me acuerdo si era Explorer o no. Es que esta musiquilla, compañeros, no os imagináis cuánto. Mira, sí, era este, Explorer. Y me sale un jugador, pero es que ese jugador soy yo. Sin más. Y ya os digo, es lo que me gusta a mí de los mapas cluster, tío. Es que te puedes mover. Estáis viendo que tampoco hay mucho lag si sabes elegir bien el servidor. Claro, ¿qué pasa? Los servidores lo que tienen es esto, ¿sabes? Que como te toque un admin caprichoso, pues te coge, te mata un dino porque tú lo vas. Y de Scorcher lo que quiero son Golem, el Fénix y dragones. Y aparte la skin de Mantícora, que es exclusiva de Scorcher Earth. Así que a lo mejor empiezo a hacer cuevas de Scorcher, ¿vale? Porque la skin de Mantícora, obvio que la quiero, porque yo creo que es la skin más chula que hay en todo el juego. Incluso, yo creo que encima de la de Omus, y encima de la de... Es que hay tres skins solo. Omus, está la de... la tengo yo, la de Extinción. Y está la de... La de Mantícora, que me parece a mí que es la más chula de todo el juego. Por cierto, me sale como que me da unos pequeños golpes de micro. Que bueno, espero a ver si en edición no es nada... No es nada serio. Pero no sé por qué me está fallando el audio. Y es que os digo, tenéis que probar por lo menos estos mapas, aunque directamente, pues eso. Oye, Romeo, quiero jugar contigo, tío. Me hace sitio una tribu. Vale, ¿ves? Ahora te sale esto. Pero tú le das a descargar superviviente. Y aquí lo tienes subido, ¿vale? Descargar superviviente. Y nos vamos a nuestra zona. ¿Veis? No tengáis problema. Que si os pasa esto, esta es vuestra solución. ¡Oh! Tío, no puede ser. Esta oleada de calor, que sepáis que es síntoma de una cosa. Está el Fénix. Está el Fénix por ahí, tío. Vamos. No sé si ir a echarle un ojo. A ver, es que es el momento, tío. Lo que pasa es que no tengo... No tengo materiales para ir a por él. Cuando sale esta ola de calor, es que está... Es el momento de ir a por el Fénix, tío. Es el momento de ir a por el Fénix. Pero claro, no he traído los materiales. Necesitas un lanzallamas. Necesitas hacerle una caja completa de tameo. No vale con una jaula de tameo. Tienes que hacer una caja por completo. Y no me he traído nada de eso. De hecho, me había traído unos marcos. Y no sé dónde están. Madre mía, están al lado de los fabricators, ¿sabes? Están al lado de los fabricators. Tío, en serio, me pica la curiosidad de ver... No, ya se ha ido el Fénix, ya no lo vemos. Pero bueno, lo voy a enseñar aquí, os vuelvo a decir lo mismo. Lo básico, un generador, una cama tech. El generador lo tenemos apagado y la cama tech sigue funcionando. Porque la cama tech simplemente funciona cuando es aquí, ¿vale? Solo funcionaría para cuando estás aquí. Ya sabes lo que la cama tech para cuando te tumbas y está encendida, lo que te hace es que te sube experiencia ya, aunque estés desconectado, ¿sabes? Bueno, nada, trituradora. La trituradora yo creo que es ultra imprescindible en cada clúster, porque cuando te cae un drop que no te vale para nada, lo metes en la trituradora y me ha llevado. Y nada,
Más o menos estamos en la zona superior. Intentaba buscar una zona céntrica, pero no me gustaba porque no había ninguna zona más o menos plana. No es el mapa que a mí me gustaría tener, compañeros. O sea, no es la ubicación que a mí me gustaría. Sabéis que me gusta más por el centro porque tenemos más amplitud de movimiento. Bueno, aquí he puesto la clonadora, sin más. Y este mapa, comentaros, es complicado, pero relativamente. En el momento que ya le pillas el truco de la fortaleza, cómo la tienes que llevar, las armaduras, cómo las tienes que llevar, etcétera. De que aquí, por ejemplo, tienes que medir más lo que es hipertermia. A ver, hipertermia, si os fijáis ahí, aislamiento hipotérmico, perdón. Cuanto más tenga, mejor es la ropa para jugarla en este mapa, ¿vale? Porque es lo que te hace aislarte del calor. Y nada, compañero, estos son nuestros mapas, nuestras casitas. Corta y pega, cajas de zapato para atrás, cajas de zapato. Pero daros cuenta de que tienes que viajar, construirla y tal. Y como son bases secundarias, pues tampoco he querido que sean unas ultra bases. O sea, son más o menos grandes para lo que son, ¿vale? Porque ya veis que, por ejemplo, la de Ragnarok es más pequeña y la usamos más. Y esta que, por ejemplo, también la voy a jugar yo solo, pues la he hecho grande y digo, aquí me puedo extraer, me puedo tirar, mira, me puedo tirar al suelo. Puedo estar en calzoncillos, me voy a poner en calzoncillos en medio de casa, porque nadie me va a decir nada. ¡Hala! Pues ala, así, en calzoncillos, en vez de mi casa. Mira, parecía que se me veía el culo, tú. Parecía que se me veía el culo. Así en calzoncillos, en vez de casa. Mira, estoy totalmente ridículo. Espero que os haya gustado. Si es así, no desandad de arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay, que digas, tío, tienes que ver a este hombre en calzoncillos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Verur!